El tanque argentino mediano, o también conocido como TAM, es un hito en la historia de la ingeniería militar argentina. Este vehículo de guerra no solo simboliza la dedicación del país en su defensa, sino que también muestra su capacidad de adaptación y mejora continua. El ambicioso proyecto para la fabricación de un tanque totalmente argentino nació en 1973, cuando el Estado Mayor General del Ejército encargó la construcción nacional de un carro de combate mediano para reemplazar a los desfasados vehículos blindados que la Fuerza Terrestre mantenía desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, los M4 Sherman y Sherman Firefly. El chasis y el casco del nuevo tanque también debían ser utilizados para la construcción de una versión IFB, con el fin de sustituir a los obsoletos semiorugas M9. Ahora bien, aunque los ingenieros argentinos ya habían construido un tanque nacional durante los años 40, el Nahuel de L-43, no poseían experiencia en diseños modernos. Fue por este motivo que el proyecto Tanque Argentino Mediano fue ofrecido a empresas alemanas y francesas. Y es que se trata de una idea bastante ambiciosa para un país con escasos conocimientos en el tema, ya que se requería portar un cañón de 105 o 120 milímetros, poseer una velocidad máxima en carretera de hasta 80 kilómetros por hora, tener una autonomía en asfalto de más de 500 kilómetros sin utilizar tanques de combustibles externos. El tanque argentino mediano, diseñado en 1973 por la empresa Thyssen-Hechsel de Alemania para el ejército argentino, utiliza el mismo chasis que el Marder y fue fabricado por la empresa Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, TAMSE, disuelta durante la presidencia de Carlos Menem. A partir del modelo principal han surgido al menos una docena de variantes. Con el tiempo, el TAM evolucionó y se adaptó a las cambiantes demandas del campo de batalla, convirtiéndose en un componente esencial de la estrategia de defensa argentina. El poder tecnológico del TAM 12 es un vehículo de combate altamente avanzado que ha experimentado mejoras técnicas y operativas significativas, lo que lo convierte en un tanque altamente competitivo en el campo de batalla. Armamento. Su torreta está equipada con un cañón principal de calibre 105 milímetros, capaz de disparar una variedad de proyectiles, incluyendo municiones perforantes y de alto explosivo. Además del cañón principal, cuenta con ametralladoras de 7,62 milímetros para defensa contra infantería y objetivos ligeros. Soporta proyectiles APFSDS, que son proyectiles altamente efectivos diseñados para penetrar el blindaje enemigo con precisión. Las ventajas de este tipo de proyectiles son su alta capacidad de penetración, su mayor alcance efectivo, su precisión y apuntamiento, su efectividad contra blindaje pesado, aunque también pueden utilizar municiones HIT o alto explosivo para enfrentar vehículos blindados. Velocidad y movilidad. Recordemos que se trata de un tanque mediano y una de sus principales ventajas es que puede alcanzar una velocidad máxima en carretera de alrededor de 70 km por hora, lo que le permite moverse rápidamente por el campo de batalla. Para ello, está equipado con un motor diésel que proporciona la potencia necesaria para su movilidad y operaciones. Blindaje. Posee blindaje compuesto que combina acero y materiales cerámicos, proporcionando un alto nivel de protección contra amenazas enemigas. Y esta es una de las principales mejoras, ya que el antiguo TAM no soportaba munición superior a los 30 milímetros. Además, se rumorea que Sitefa desde hace unos años viene trabajando en un blindaje reactivo en conjunto con una empresa rusa. Sistemas de seguimiento de objetivos. El TAM 12 está equipado con un avanzado sistema de seguimiento de objetivos que le permite adquirir y rastrear blancos de manera eficiente en el campo de batalla. Este sistema incluye sensores. Utiliza una variedad de sensores, incluyendo radares y cámaras térmicas,
para detectar objetivos en diferentes condiciones ambientales y situaciones de combate. Seguimiento automático. Posee la capacidad de seguir blancos de forma automática, lo que le facilita la puntería y el disparo preciso. Sistemas de visión nocturna. Permite la operación durante la noche o en situaciones de baja visibilidad utilizando dispositivos de visión nocturna pasiva, como amplificadores de luz residual o cámaras térmicas. Proporciona una mejor conciencia situacional al detectar objetivos, obstáculos y amenazas en la oscuridad. También mejora la precisión de la puntería al permitir que la tripulación vea claramente el entorno y el objetivo. Apuntamiento preciso. Esto contribuye a un apuntamiento más preciso del cañón principal del tanque, aumentando la probabilidad de impacto en el blanco. Flexibilidad. Puede rastrear objetivos en movimiento, incluso aeronaves a baja altura y velocidad, mejorando su capacidad de defensa antiaérea. Control de tiro FCS. Está equipado con un sistema de control de tiro avanzado que desempeña un papel crucial en la precisión de sus disparos y su capacidad para detectar y seguir objetivos en el campo de batalla. Este sistema incluye un apuntamiento preciso que calcula y controla con precisión la dirección del cañón del tanque, permitiendo apuntar con precisión a objetivos. Sistemas de observación. Está vinculado a sistemas de observación avanzados como cámaras térmicas y sistemas de puntería ópticos y digitales. Además, utiliza tecnología digital para realizar cálculos precisos y responder rápidamente ante situaciones cambiantes. Sistemas de estabilización de torre y cañón. El TAM-2C incorpora un sistema de estabilización de torre y cañón que garantiza la estabilidad de la torre y el cañón, lo que mejora la precisión de disparo y la capacidad del tanque para mantener su puntería en diversas condiciones, incluyendo movimientos en terrenos irregulares o a alta velocidad. Equipo APU para vigilancia silenciosa. El TAM-2C está equipado con una unidad de potencia auxiliar APU que permite la vigilancia silenciosa al suministrar energía eléctrica al tanque cuando el motor diésel principal está apagado. Esto reduce el ruido y mantiene el tanque en posición de alerta sin alertar a las fuerzas enemigas. Bueno, ahora les voy a comentar otras particularidades de este tanque. Por ejemplo, la posición del motor es al frente, lo que ofrece ciertas ventajas en un tanque ligero con pocas capas de blindaje. El motor actuaría como un escudo, ofreciendo un blindaje adicional, mejorando la protección contra impactos hacia la tripulación. Además, estando al frente, separa a la tripulación de posibles riesgos y gases tóxicos del motor. También mejora la distribución de peso, y esto contribuye a la estabilidad y maniobrabilidad del tanque. Y por último, libera espacio trasero para equipos o tripulación extra, mejorando la funcionalidad. También podemos hablar sobre su sistema de comunicación, ya que se destaca por su avanzada tecnología. Sus sistemas incluyen radios de alta frecuencia y ultra alta frecuencia para una comunicación segura y efectiva, además de posibles enlaces de datos para compartir información digital en tiempo real con unidades amigas. Cuenta con un sistema de comando y control que le permite coordinar acciones en el campo de batalla y recibir información estratégica, junto con sistemas de navegación y posicionamiento. Se integra en redes de comunicaciones más amplias, lo que lo convierte en un activo valioso para la coordinación militar y mejora su capacidad de respuesta y supervivencia en combate. En referencia a su sistema de combustible, consiste en 4 tanques, recubiertos de material aislante y anticombustibles. Están habilitados en el interior del vehículo y tiene 2 bidones cilíndricos suplementarios opcionalmente instalables en el exterior. También cuenta con equipos TDS o Threat Detection System. Estos son sistemas de detección de amenazas que desempeñan un papel crucial en la detección del tanque y su tripulación. Están diseñados para detectar amenazas, en particular amenazas de láser, y proporcionar información vital al equipo del tanque.
Protección ABQ, defensa biológica. Los integrantes de la familia TAM cuentan con un sistema de ventilación y protección contra la llamada guerra atómica biológica química. Brinda al recinto de combate aire filtrado, libre de polvo y sustancias nocivas. El mismo sistema también aspira y evacúa los gases de combustión que pueden penetrar al habitáculo durante el disparo. Toda esta modernización del tanque fue llevada a cabo en colaboración entre el ejército argentino y la empresa israelí Elbit Systems. Este proyecto de modernización incorporó sistemas de última generación para mejorar las capacidades técnicas y operativas del viejo TAM, extendiendo su vida útil y permitiendo que pueda desempeñarse de manera más efectiva en el campo de batalla del siglo XXI. Si querés más detalles sobre este tanque, dejame un like y pedime un nuevo video en los comentarios.